La Asociación de Básquetbol y la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques desarrollaron el torneo navideño durante noviembre y diciembre en la cancha municipal de la calle 29 de junio. Salió todo como se había planificado y pues ese es el triunfo que conseguimos el día de hoy, pero es el sacrificio de ellas y lo que hacemos en el entrenamiento es lo que ponemos en práctica. Exactamente, porque el día de ayer nos hicieron falta jugadoras claves, la armadora y una volante que tenemos que es creativa, ¿verdad? Pero hoy vinieron. En la categoría femenina, Wolf Park se coronaron campeonas disputando la final con las mosqueteras, finalizando los playoffs con el marcador 42-39, quedando como subcampeonas y Jax Variedades tercer lugar respectivamente. Pues nos sentimos la verdad muy contentas y damos gracias a Dios porque hemos luchado, hemos sido un equipo muy unido. Las Patojas han estado ahí perseverando, hemos estado madrugando para ir a golear y pienso que este es el resultado del esfuerzo que hemos hecho en conjunto. Pues feliz y emocionada, definitivamente es algo que veníamos practicando y practicando y vemos el fruto ya logrado. ¿Qué le puedo decir? Unos 10 años de que venimos trabajando siempre juntas, hemos incorporado a 2-3 jóvenes, pero la mayoría ya somos de varios años. En la categoría masculina, Juvenil ganó 2 de 3 partidos a su rival, siendo el marcador en el último encuentro 69-57, dejándolos en el segundo lugar y Galtons fueron premiados ocupando el tercer lugar. El equipo estaba bonito y la verdad teníamos grandes expectativas y gracias a Dios se nos cumplió. Sí, la verdad estuvo muy reñido el encuentro y gracias a Dios que supimos manejarlo en los últimos minutos y los nervios no nos jugaron una mala pasada esta vez. Además se premiaron Jubeli Velázquez como caballero de la cancha, Denis Velázquez mejor encestador, Kevin colaborador del torneo, Román López más antiguo en participación de torneos navideños, Juan Carlos jugador más grande y Ronald Miranda jugador más pequeño. Reporta David Orozco.